nombre del Círculo de Periodistas de Santiago, les damos la más cordial bienvenida al Teatro Camilo Enríquez, un teatro que este año cumple 65 años de vida, siendo pieza fundamental del desarrollo y profesionalización del teatro chileno y la dramaturgia nacional. Bienvenidos. Y en esta nueva temporada de CNN Íntimo, en la que nosotros también estamos de vuelta, queremos conocer, saber qué es lo que hay detrás de escena en la vida de Paulina Urrutia. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Teatro Camilo Enríquez, donde tú eres directora artística y que, bueno, finalmente ha abierto nuevamente sus puertas. Gracias. Sí, felizmente, después de mucho tiempo para nosotros. Un tiempo verdaderamente muy oscuro para el teatro chileno. Paulina, tú nunca dejaste de hacer teatro. De hecho, fuiste partícipe del primer elenco de una obra del teatro virtual que se llama ahora. Ah, sí. Bueno, contenta. En pandemia. Exactamente. Claro, hiciste este teatro con la Demente Salvajes, con Natalia sí, Valdebenito, Héctor Noguera. Bueno, un elenco bien importante. Dirigido ahí por Víctor Carrasco. ¿Cómo fue montar una obra por Zoom? Fue algo maravilloso, yo creo que, bueno, es muy especial esta obra porque es una obra testimonial que también me hizo una conexión muy importante, como yo también partí en el teatro con la trilogía testimonial de Chile, con Alfredo Castro, la compañía de teatro La Memoria. Y bueno, fue una obra que inteligentemente Víctor lo que hizo fue volverla a su origen, porque era una obra que recopiló todos estos testimonios de personas que tienen esta condición de soñadores compulsivos. De mentes altas. Claro, que en el fondo fueron entrevistas que el dramaturgo hizo a través de Skype, de la virtualidad. Y Víctor dijo, pero volvamos a eso, hagamos esto en... Y fue muy, muy sanador, diría yo, la posibilidad. Fue además de las primeras obras que se hicieron en la virtualidad, por lo tanto tuvimos temporada de teatro con más de 40 funciones, todas presenciales en la virtualidad. Entonces fue como un respiro ahora. Todo con las limitaciones que tiene ese formato y también con todas las posibilidades. Yo creo que es un formato que nos ha permitido, no solamente lo digo por el Zoom, sino que le ha entregado al teatro la posibilidad de un acceso, especialmente, no sé, gente que te puede ver desde la comodidad de su pieza, en el living, en qué sé yo, de distintas regiones del país, incluso distintas partes del mundo. Esa posibilidad que también ha permitido que el teatro se pueda registrar a través del audiovisual de una mejor manera, yo creo que eso llegó para quedarse. Ahora, sin lugar a duda, la oportunidad que tuvimos hace nada, este fin de semana terminó una mini temporada que tuvimos de Mentes Salvajes, pero presencial en el Teatro Camino. No hay punto de comparación, o sea, lo que ocurre en un escenario como este, la conexión, la relación que se establece con el público, lo que Rodrigo Bazáez, por ejemplo, pudo hacer en términos del espacio, la estética, todo lo que un espectador vive en el teatro, eso no tiene comparación, o sea, es único. Pero sí, claro, pero sin duda que les permitió poder mantenerse, poder mantener al es. Público que también necesitaba un respiro. Ustedes, ¿cómo eran los ensayos? Ustedes, cada uno estaba en su casa. Cada uno de nosotros estaba, claro, en casa y por lo tanto todo el proceso de búsqueda del personaje tuvo como siempre la parte individual, pero en los ensayos colectivos
íbamos intercambiando lo que se hace siempre, ¿no es cierto? Siempre hay como una conversación, que es lo que se llama el trabajo de mesa. Claro. Y bueno, después compartir, ir viendo las distintas pasadas, íbamos por partes primero, después pasadas completas. Fue un trabajo como si estuviéramos presencial, pero lo hicimos a distancia. No todas las compañías tuvieron la misma posibilidad, por lo tanto te quiero preguntar qué significó para el teatro y para las compañías esta pandemia en términos económicos. A lo mejor hay compañías que ya no existen. O sea, esto fue absolutamente devastador y lo sigue siendo para el mundo del teatro. ¿En qué sentido? Ustedes están viendo aquí un teatro que está ocupado al 50%, al principio comenzamos con un 30%, 50%, cosa que es absolutamente inentendible hasta el día de hoy, porque damos garantía de la ventilación que tienen nuestros espacios, la distancia, en fin, cosas que la locomoción colectiva, los viajes, nadie tiene ese tipo de exigencia. Aquí no se consume ningún tipo de alimento, por lo tanto perfectamente podríamos estar en otra situación, porque los teatros ha ocupado a mitad de sala. Verdaderamente no nos permite subsistir de nuestro oficio. Y otra cosa que tú apuntabas muy bien, nosotros felizmente, gracias a la política pública y todo lo que hemos ido desarrollando en el tiempo, para eso se creó la institucionalidad pública, ¿no es cierto?, para que el Estado se hiciera cargo del desarrollo artístico y cultural del país, no solamente desarrollando el arte, profesionalizándolo y también consolidando las industrias creativas, sino también permitiendo el acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios. Y este cierre de las salas de teatro, la verdad es inentendible, cuando justamente con el desarrollo de la infraestructura cultural a lo largo de todo el país, hay teatros regionales, teatros comunales, teatros independientes, hay mucha infraestructura que, si hubiera tenido el aporte del mundo público, habría primero permitido que nuestra actividad no se detuviera. Claro, pero que nosotros, ejerciste el rol. Quiero preguntarte cómo viste el rol de la ministra, bueno, de la Cultura, Consuelo Valdés, que dijo, los recursos del ministerio no pertenecen al ministerio, sino que son recursos de todos los chilenos, y un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos. Bueno, eso solamente demuestra el poco conocimiento que hay del rol de la cultura en el desarrollo social y en el desarrollo de la población, ¿me entiendes? Yo por eso te daba el ejemplo. Pero fue una mala frase, fue desconocer la realidad. Es que para qué hablar puntualmente de un ministerio, o sea, de una frase, de un ministerio que en términos de gestión pública, en un momento tan difícil como el nuestro, fuimos uno de los sectores más golpeados, al igual que el mundo del turismo y el mundo de la gastronomía, y las ayudas que recibimos por parte del Estado fueron fondos concursables que nos hicieron competir entre nosotros para recibir ayuda. Y en realidad tampoco no habríamos requerido de ayuda si hubiese habido una visión con respecto específicamente a este mundo, que a través de la infraestructura cultural nosotros habríamos podido seguir trabajando. Y al trabajar nosotros como infraestructura cultural, trabaja la comunidad artística, y la comunidad artística trabaja para la comunidad. Nosotros en pandemia podríamos haber estado desarrollando proyectos, porque el audiovisual nunca dejó de trabajar, podríamos haber trabajado durante esos 2 años y habríamos tenido una cantidad de producción artística que la gente hoy día podría estar disfrutando, y habríamos tenido una comunidad que, en vez de estar sin trabajo, habría seguido desarrollándose y habría encontrado aún más sentido de trabajar para la comunidad.
estoy diciendo la conexión con la educación, con el acceso, o sea, mucha población no tenía acceso para poder vincularse, para poder estar conectado, para poder haber seguido desarrollándose, todo lo que la cultura podría haber aportado en este tiempo, y nos dejaron sin trabajo, peleando por ayuda, compitiendo por ayuda, y lo más terrible de todo, un gremio como este que no trabaja si no está de manera colectiva. Así es. Te quiero preguntar por otra cosa, porque se ha vuelto, muchas horas han vuelto, este verano vamos a tener Teatro Mil, y en la comuna de Las Condes el Consejo decidió que no iba a dar financiamiento a Teatro Mil porque se estaba financiando una ideología política, por razones políticas, ese fue el argumento. ¿El teatro tiene argumentos políticos? A través del teatro probablemente sí, pero la creación... Es que eso también es darte cuenta tú cómo la gente puede... Bueno, lo terrible de tener cerrados los teatros es que hace que la gente diga esto no es necesario, pues, estuvieron cerrados dos años, entonces para qué sigamos, que sigan cerrados. Pero ¿cuán peligroso es estar en el argumento? Es que estos espacios no son espacios de propaganda ni de... Hay múltiples visiones, por cierto, políticas, de realidad de mundo. Estos son espacios de reflexión, de contacto. La gente, yo nunca me voy a olvidar cuando yo di una entrevista, o sea, di una clase en una universidad. Y una persona que era una universidad del trabajador me dijo, yo vi una obra de teatro y a mí eso me cambió la vida. Y yo dije, ay señor, ¿qué obra vio usted para que le cambiara la vida? Y me dijo, no, yo simplemente no me acuerdo qué obra vi. Pero yo cuando llegué a mi casa, empecé a ver a mi mujer, empecé a ver a mis hijos, la comida, la mesa. En el fondo lo que él estaba describiendo es que con el teatro él tuvo visión crítica de su propia realidad. Eso es lo que produce el teatro y cualquier arte, es la capacidad de separarnos de nosotros mismos y vernos. Entonces, ¿cómo tú puedes acusar al teatro de una ideología? En el fondo, el teatro lo que muestra es a la humanidad, separa, el arte lo que hace es separar de la realidad algo para que tú tengas la visión crítica para poder observarlo, opinar, desarrollar juicio crítico. Uh-huh. Eso, el arte, lo hace mejor hoy día que la educación. Entonces, tú dices, ¿cómo puede haber alguien que diga que no voy a financiar esto porque me va... ¿Qué te puede traer el arte más que provecho para ser capaz de alcanzar con tus dedos muchas veces la perfección, la belleza? Por eso se habla de las bellas artes, pero al mismo tiempo lo más duro, lo más fuerte, que es la miseria humana y lo divino. Uh-huh. ¿Ah? Lo humano, sin duda, y lo divino. También este tiempo va a ser un tiempo de creación. Sin duda, durante la pandemia se generaron muchas historias. Es un periodo que lo vamos a recordar mucho y que seguramente va a ser representado muchas veces. Pero bueno, esto es lo que ha pasado aquí en el Teatro Paulina, pero lo que pasó con la pandemia... Lo que pasó con la pandemia. El teatro chileno y para el mundo es un periodo de oscurantismo profundo y que nosotros, como siempre, nos vamos a levantar una y otra vez. Por eso hay que decirle al teatro que vuelva, porque todos lo necesitamos. Es parte del desarrollo humano. El arte es vital para ser capaces de tener visión de nosotros mismos, de la realidad que vivimos y cómo poder transformarla. Bien, vamos a conocer también, Paulina, cómo viviste esta pandemia, pero en lo más íntimo, por eso que te quiero decir, vamos a tu casa. Vamos. Vamos.
Te voy a mostrar... Thank you.
Cristina, llegamos a tu casa, a tu espacio. Esta es la parte de atrás de tu casa, el espacio común, donde, bueno, donde a ustedes les tocó vivir la pandemia y donde te tocó a ti con tu marido Augusto Góngora, que desde hace ya 7 años que estaba diagnosticado con Alzheimer, ¿no? Y vamos a cumplir 8. 8 años. Bueno, ¿cómo fue? Desde este el tiempo, diagnóstico, claro, no se sabe cuánto. Que no se sabe. ¿Cómo fue este tiempo pasarlo acá? ¿Y cómo cambió también durante estos ya prácticamente 2 años? ¿Qué significó la pandemia para ustedes aquí? Bueno, yo creo que evidentemente fuimos unos privilegiados en el sentido de vivir desde, en el caso de Augusto, viviendo desde hace más de 30 años, 35, 37 años, yo hace más de 21 años en una comunidad que, donde las casas son pareadas, nos escuchamos entre los vecinos, compartimos nuestras vidas desde hace muchos años. Pese a que evidentemente comunidades así siempre va rotando la gente. El Augusto es uno de los fundadores de esta comunidad y quedan muy poquitos fundadores, porque evidentemente son casas que no están hechas para, bueno, para cuando uno va avanzando en la vida, entonces tienen muchos desniveles, hay muchas precariedades también para poder aislarlas de la temperatura, bueno, no están hechas para la modernidad. Y evidentemente eso también ha traído una serie de complicaciones, pero también ha tenido las ventajas de eso, de a lo menos contar con vecinos, con gente con la cual no perdimos el contacto y también con ayuda por parte de ellos, que es lo más importante con una enfermedad como esta, el contar con una red que no sea solamente yo, sino también la familia, los vecinos, la comunidad en general. Uh-huh. Estas enfermedades, esa es la idea, que se vivan de manera comunitaria, que se vivan como una sociedad que sea capaz de enfrentar este tipo de enfermedades que, a mi juicio, que es lo más complejo de todo esto, es, y yo creo que la gran enseñanza que tiene el Alzheimer, ¿no? Es una muerte en cámara lenta. Entonces permite que uno vea minuto a minuto, día a día, mes a mes, año a año, el deterioro del ser humano, ¿eh? En todo su... Pero esta cámara lenta en este tiempo de pandemia fue más rápida. ¿Cómo avanzó el Alzheimer de Augusto en estos prácticamente 20 meses? Bueno, yo lo he dicho muchas veces y no lo digo yo como parte, digamos, de quienes padecemos esta enfermedad. Es algo que está claramente establecido por la ciencia, como las demencias en situación de encierro, de no haber podido continuar con una rutina, con contacto con otros seres humanos, lo que se avanzaba en años, se avanzó en meses, semanas, de un día para otro. Y eso es lo que nos hace reflexionar, yo creo que a todos, en comprender que el ser humano es gregario, el ser humano aprende, se desarrolla, se potencia en comunidad con otros y por lo tanto todo lo que signifique este desarraigo, este desapego entre los seres humanos, lo único que hace es involucionar a la humanidad, o sea, uh-huh, no permitir el desarrollo normal de la humanidad en contacto con otros. Y Paulina, ¿qué significó para ti? Porque claro, ahora estamos en un proceso que me imagino que es de salida y esperemos no tenga una vuelta atrás, pero hubo un tiempo en que uno tenía que estar muy encerrado y tú... Yo no sé si fue una decisión netamente tuya o las condiciones se dieron así, pero tú has sido su mujer y su cuidadora durante todo este tiempo prácticamente en exclusiva. ¿Qué ha significado para ti, que eres una mujer joven, una actriz que tiene una vida, un trabajo, estar con Augusto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, excepto uno?
Era completo. Ahora recién tengo un día, sí, un día de... Ha sido muy, muy difícil y muy doloroso porque también el trato con otras personas en el sentido de diferenciar a la mujer de la cuidadora, ¿me entiendes? Siempre cuando su mujer. Ese es el punto. Yo siempre, no sé, me resistí mucho tiempo que me dijeran cuidadora. No, yo decía, yo soy su mujer y por lo tanto entendía, como todas las cosas que he hecho en mi vida, pues nunca he hecho algo a medias, la verdad. Como que, no sé, cuando fui ministra, me investí del rol, ¿me entiendes? Entonces, también ocurrió acá un fenómeno muy parecido. Yo no entendía otra manera de ser la mujer de Augusto si no asumía su cuidado. Uh-huh. Y eso, evidentemente, yo creo que el momento más crítico lo estoy viviendo ahora. Bueno, nosotros fuimos muy golpeados como sector en términos artísticos, por lo tanto nos quedamos sin trabajo, nos quedamos absolutamente varados, sin poder trabajar, sin poder ser parte de la sociedad. Y bueno, vivimos lo que las mujeres vivieron en la pandemia, ¿no es cierto? Un retroceso histórico en todos sus avances de ser mujeres insertas en la sociedad, en el ámbito laboral, que contribuían en la ciudadanía con sus visiones, con su aporte, y se relegaron a los cuidados. Piensa todo lo que avanzó la política en materia cuando una mujer tiene un hijo, ¿no es cierto? Yo siempre digo, bueno, se peleó por el jardín infantil, ¿no es cierto?, por una educación obligatoria, luego la gratuidad, de manera... Son todas ayudas que permiten que una mujer no deje de ser mujer y ciudadana al convertirse en madre. Y yo viví el proceso que viven muchas mujeres, porque tú sabes que las cuidadoras, especialmente en Chile, son 86% de los cuidadores son mujeres. Y son las hijas, son las hermanas, son las sobrinas, son las mujeres de personas que están enfermas. Entonces yo en 2 segundos dejé de ser mujer, dejé de ser actriz, para convertirme en la cuidadora de Augusto. Y eso es algo, eso repercute no solamente en mi individualidad, sino en una sociedad que tiene que asumir de una vez por todas que uno, humanamente, todos tenemos que pasar por el cuidado de alguien. Uh-huh. Eso es parte de la humanidad. No es una cuestión de que la política pública se haga cargo y por lo tanto yo releve, ¿ah? O sea, por lo tanto cambie, no es mi pega, ¿ah? No, todos nos tenemos, porque con ello también nosotros aprendemos que en un momento todos vamos a depender de alguien. Cuando somos niños, ¿no es cierto? Y al final de nuestra vida también. Y eso yo lo digo porque el Augusto depende de mí, pero yo también dependo de él. Sin duda. Entonces, ese aprendizaje de hacer una sociedad más humana, más de no solamente valorar logros y éxitos, sino que valorar las caídas, las precariedades, la vulnerabilidad, todo ese tipo de cosas, todos los tenemos que aprender. Paulina, pero no a costa de lo que la sociedad ha avanzado en términos de lo que nosotros podemos aportar a la sociedad como mujeres, lo que podemos hacer como profesionales en el ámbito laboral. Entonces, todo tiene que tener un justo equilibrio que nos permita no perder la humanidad para transformar esto en una cosa, en una, no sé, pues en la profesionalización de los cuidados,
pero al mismo tiempo una sociedad que permita comprender, que yo creo que es lo que estamos viviendo con las pensiones, con la salud, que permita comprender que la política pública tiene que estar en el centro de aquello que requiere apoyo, requiere ayuda, que no basta con rascarse con las propias uñas, ¿me entiendes? Que todos necesitamos de un otro. Entonces, las pensiones no las podemos ver como, son mis ahorros, sino que de qué manera todos colaboramos en aquellos que no pueden. ¿Y tú crees que eso se ha entendido en la pandemia y en el momento social que estamos viviendo como país? No. Eso es lo más dramático. O sea, si volvemos a lo que... Yo creo que la humanidad estuvo en shock, verdaderamente paralizada. Es como una lucidez en un momento decir, pero no capaces todavía de articular sentido. Uh-huh. O sea, yo creo que estamos todos advertidos y es el momento de comenzar a cambiar. Bueno, tenemos convención constitucional que está haciendo ese trabajo justo en este momento, saliendo de esta pandemia, saliendo del estallido. ¿Tienes confianza en ese trabajo? Porque es parte de lo que queremos como sociedad, lo que va a quedar escrito en esa constitución. Yo tengo confianza en todo, porque tengo confianza en la humanidad, porque creo en la política, porque creo en las artes, porque creo en la humanidad, en lo que hemos sido capaces de desarrollar y todas las instancias que permitan que nosotros absorbamos este momento en que nos dimos cuenta que íbamos por un camino equivocado del individualismo, a ultranza, en fin. Y cuando esto cambie, así como esta bandada de loros que acaba de pasar ahora, cuando todas estas instancias, yo no la veo como la solución. O sea, no creo que una constitución vaya a cambiar el mundo, ni nuestro mundo, ni la. Pero sí creo que son caminos que van abriendo otras maneras de hacer en Chile y de hacernos otro país más justo, más equilibrado, más contenedor, más amable. Más dulce, más solidario, ¿ah? Uh-huh. De verdad, no de un día para otro, o sea, no un día para, no sé, por la Teletón. ¿Ah? ¿Me entiendes? Somos súper solidarios. ¿Y tú crees que, claro, que eso sí nos enseñó la pandemia y que es una cosa de que madure en algún momento en que nos recuperemos, tal vez económicamente? Y yo creo que también esto es un trabajo, como siempre, es un trabajo personal, es un trabajo colectivo, es un trabajo de una comuna, de una región, de un país y de los países y del planeta, porque los cambios que necesitamos son planetarios. Uh-huh. Y pasa con, no sé, pues tan evidente, por ejemplo, con la vacuna, ¿no? ¿Qué sacamos con vacunarnos si no todos tenemos la posibilidad de vacunarnos? Y no sé, se descarboniza, sacamos el carbón de la, no sé, de algunos países, pero otros siguen. Entonces, está todo interrelacionado, está todo vinculado unos con otros, nosotros con la naturaleza. Entonces, es el momento en que todos sabemos eso. ¿Cómo vamos a cambiar si no es produciendo nuevamente comunidad, generando acuerdos, buscando las mejores soluciones, no para mí ni para ti, sino que para otros? Y es así como se avanza, no sé, yo lo viví, me acuerdo en el momento máximo que la gente se olvida, pero cuando nosotros, que fue todo un movimiento para tener finalmente una institucionalidad que se hiciera cargo del desarrollo artístico y cultural de un país, fue cuando nos unimos todos, cuando fuimos capaces de
darnos cuenta que no era la pelea de un gremio u otro, o la necesidad o el deseo de uno en específico, sino que era una voluntad y un propósito. Y así fue el SIDAC, y así surgió el Ministerio de la Cultura, que antes era no tenía ese rango de ministerio, el Consejo. Claro, y esperemos que eso no retroceda. Paulina, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a seguir conociendo este lugar que está justo detrás de la casa de la Paulina, donde tuvo que pasar todo este tiempo de pandemia. Vamos a seguir conversando, así que hacemos una pausa aquí en CNN Íntimo, pero ya estamos de vuelta.
Bueno, estamos de regreso en este último segmento de CNN Íntimo y quiero ir más contigo. Porque si hay algo que me llamó la atención en la historia tuya con Augusto, es que ustedes ahora llevan 25 años juntos, pero se casaron cuando llevaban 20. Y probablemente estaba recién empezando la enfermedad de Augusto. Y tú le dijiste que sí, claramente. Pero tú ya sabías en el fondo lo que se venía y le dijiste que sí. Y ese sí tiene otro significado. Tú elegiste esto, de alguna manera, que se vino muy rápido por la pandemia, pero tú ya sabías que esto era parte de ese sí. ¿Cómo te acuerdas ahora de ese momento? Lo veo como otro de los grandes regalos de lucidez del Augusto. Él fue muy lúcido cuando evidentemente tomó conciencia de la enfermedad que tenía. Y claro, cuando me insistía que nos casáramos, yo siempre dije que no, porque en realidad nunca necesité el tener un vínculo formal. Ya, como dices tú, ya llevábamos 20 años, pero el hecho mismo fue muy importante porque así debiera ser siempre el sentido de casarse, comprometerse con una persona en salud o en enfermedad, bien o mal. Y yo creo que claro, en el caso mío además tenía eso de formalmente estar vinculado. Yo creo que es toda la pelea, ¿no es cierto?, que ha dado la sociedad por el acuerdo de unión civil, por el matrimonio entre homosexuales, porque todos necesitamos ser reconocidos como pareja y en los momentos en que haya que decidir por la otra persona, que no sean sus hijos, que no sea su hermana, sus padres, sino que la persona que ha estado junto a él, bueno, en este caso 25 años y que uno conoce profundamente en todo sentido. Entonces, que eso no haya que discutirlo con nadie, fue un regalo del Augusto. Y yo me acuerdo que tú en otro momento, y me lo decías ahora, él también quería tener hijos. Y tú en el minuto en que Michelle Bachelet te llama para preguntarte y ofrecerte el cargo que termina en este ministerio, tú en ese momento era como el tris, porque uno las mujeres tenemos una fecha en que ya es como los yogures, que ya no se pueden... Tenemos fecha de vencimiento. Pese a que se pueden comer después de la fecha de vencimiento. Bueno, tal cual. Que es la oportunidad que yo tuve después a los 41 años, cuando dejé de ser ministra, y que la gustó. Nuevamente quería, y ahí, claro, dije que no, y no por el miedo, porque no tenía pega, porque, bueno, la vida es muy sabia, yo siempre digo eso. No tuve hijos, pero como te decía hace un rato, creo que todos tenemos que hacernos cargo de alguien que depende absolutamente de nosotros y en mi caso no iba a ser un hijo, pues iba a ser mi marido. Pero han sido producto de tus decisiones y eso no toda la gente puede decirlo. Tampoco vale la pena arrepentirse de las decisiones, pero hoy día tú le encuentras sentido. Absolutamente. Yo creo que, bueno, por eso que todos peleamos en la vida por poder tomar decisiones. Y esto tiene mucho que ver con la ley del aborto, ¿no es cierto?, con la eutanasia el día de mañana, con que las personas podamos libremente, con una sociedad también que acoja decisiones tan difíciles y duras como un aborto, como una muerte asistida, ¿no es cierto?, que podamos como seres humanos tener esa posibilidad.
Y claro, no me puedo arrepentir de las decisiones que he tomado, porque siento que felizmente las pude tomar con toda la libertad, incluso la libertad que mi pareja me dio para eso. Entonces, bueno, eso es ser pareja, ¿no? Tomar decisiones que nos afectan a los dos, que son colectivas, pero teniendo la autonomía de cada uno poder tener el espacio para poder decir sí o no a lo que uno quiere o no. Teniendo toda esta experiencia de la enfermedad de Augusto, teniendo la experiencia de tu mamá que murió cuando tú eras muy niña, de cáncer, entiendo. Sí, mis dos padres murieron de cáncer. ¿Tú qué piensas de la ley de eutanasia? ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Hoy día hay un mayor, o sea, los animales mueren en mayor dignidad que los seres humanos. O sea, nos vemos obligados a algunas personas en situaciones muy límite de no poder decidir sobre su propio cuerpo. Y yo creo que hoy día existen tantas maneras de morir dignamente, que tenemos que facilitar eso, ayudarnos nosotros. Y obviamente esto sin intervenir, sin hacernos a cargo de otros, sino que es la propia voluntad. Hace poquitito Héctor contaba a propósito de un director, Adel Hakim, que había resuelto muerte asistida en Suiza y murió 2 días antes del viaje solo. ¿Te fijas cómo está absolutamente? Cuando el ser humano tiene ese espacio de libertad, de verdad consigo mismo y con su entorno, yo encuentro que procede bien y por tanto la sociedad tiene que permitir esos espacios. ¿Cómo se puede condenar a una mujer que es violada por no querer tener un hijo? Eso es infringir un daño a los derechos humanos, ¿me entiendes? O a una niñita que es violada, que es abusada, obligarla a tener un hijo, eso no me parece, no me parece justo, no me parece humano. Paulina, tú ya llevas prácticamente 8 años cuidando a Augusto y cada vez es un cuidado más dependiente, más absoluto. Tú tienes que seguir trabajando, ya vimos que se abrió el teatro. ¿Tú vas a seguir tomando la decisión o va a llegar un minuto en que ya no puedas seguir cuidándolo? ¿Qué has pensado pa ese momento? Mira, yo siempre digo que esto es un proceso, pero yo creo que lo más difícil que he vivido este último tiempo es darme cuenta que pese a toda la voluntad, a todo el amor, hay cuestiones tan duras como que no me lo puedo. Tú eres chica y él es grande. Sí. No sé, no sé si tan grande, no es, pero no sé, ella ha vivido momentos muy duro cuando uno constata la miseria humana, ¿me entiendes? La impotencia, la vulnerabilidad extrema, que no es solamente de él, sino que es la mía también. ¿Qué tiene que ver con eso? No sé, el Augusto nunca se ha caído así de sino que él, por ejemplo, quiere sentarse y no hay asiento donde sentarse, entonces termina en el suelo. Y claro, el primer momento de eso, de no poder pararlo, no poder levantarlo, es una impotencia de primero de él, de no poder hacerlo, y que te dice, ayúdame. Y tú, por más intentos que hagas, no puedes. Entonces eso es
Eso es lo más duro que he vivido y obviamente eso solamente va a evolucionar. Porque y además por tanto, tú te haces cargo de acompañarlo al baño, baño, es comida, es bañarlo, vestirlo. Entonces, claro, ¿cómo? Por eso te digo, es algo que en un momento yo tengo que ser capaz de separar a la cuidadora de la mujer y permitir la ayuda para mí, el ayudarme. Y eso bueno, es muy importante porque eso puede ser el día de mañana contar con alguien que me ayude por días, por algunas tareas específicas que ya no puedo realizar sola. Y bueno, hay muchas familias que también lo resuelven cuando ya se hace insostenible, ¿no es cierto?, o incapaz. Institucionalizar y eso no hay que juzgarlo, ¿ah? porque es algo en donde también cuando uno ya no se siente capaz, es muy importante que haya gente que sí te releve en esa tarea. Yo no sé si voy a llegar a eso. Estoy haciendo todos los esfuerzos para no hacerlo, pero no sé si el día de mañana resuelva hacerlo así. Hay una cuestión clara que es que yo, no sé, quería titularme por fin de actriz. Yo pensé, como no tenía pega, dije, bueno, me voy a titular, porque cuando yo estudié no había título profesional, no estaba la licenciatura, entonces, y no he podido hacer mi tesis, no ha podido aceptar pega. Y a él tampoco le gustaría eso, le hubiera gustado en su... Y yo creo que también es algo que nosotros las mujeres tenemos que aprender a, bueno, que se puede hacer y hay que hacerlo, hay que ayudarse para volver yo a ser su mujer, sin dejar de ser su cuidador y todo, pero tengo que avanzar en ayuda, tengo que avanzar en volver a retomar. Y ahí, viste, fue un mega, pero volvimos a hacer teatro. Tengo que titularme, tengo que volver a hacer un aporte a la sociedad, a porque mi comunidad. Tú eres muy joven, además. Paulina, ¿y tú te sigues sintiendo su mujer? ¿Él sigue sabiendo que está contigo? Es una pregunta dura, pero yo diría que sí. ¿En qué sentido? Él cuando se siente perdido, cuando a quien llamas a la Pauli. Ahora, en ese momento, es la Pauli, y cuando se despierta en la noche, asustado, es Pauli, y yo le digo tranquilo, a gusto, aquí está la Pauli, es que no la veo, ¿ah? Tú dices, soy yo, no soy yo, mi voz lo calma, mi mano lo calma, sé cómo hacerle cariño para tranquilizarlo. Soy yo y no soy yo. Yo creo que eso también es esta enfermedad, es darnos cuenta que todos para calmarnos a lo mejor no necesitamos a la mamá que yo perdí, ¿me entiendes? Necesitamos a otro, a alguien que esté ahí para contenerte, para hacerte reír, para acompañarte. ¿Y quién te contiene, tía? Por ahora él. No sé, pues en un momento, esta semana estuve muy mal, muy cansada, muy frustrada, muy, entonces en un momento, como él se asusta con cualquier cosa, entonces me dice, me gritó, entonces yo me puse a llorar, le digo, Augusto, por favor, sabes que no, te pido por favor,
no me trates así, porque yo me saco la mugre, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible y estoy muy mal. Entonces, sabes que él despegó la mano, que es para afirmarse y permanecer de pie, y me tocó la cara y me dijo, perdóname. ¿Qué más que, o sea? Bueno, ahí está. Y está, claro, es una entrevista que tiene un final abierto, súper abierto. Por ahora es él, pero claramente necesito más amiga, más trabajo. Lo que necesitamos todas las mujeres en este tiempo, ¿no? Y espero que lo, volver que, lo a, que volver, estemos aprendiendo. Retroceder, ¿no es cierto?, todo lo que hemos perdido en estos 10 años de empleabilidad, de contacto, de amigos, de reírnos, de crear. Así es. Paulina, se nos acabó el tiempo, pero te queremos agradecer, todos los del equipo, haber compartido esta humanidad y este regreso, porque yo creo que más allá de lo que haya vivido cada uno, nadie ha vuelto como era, y todos nos necesitamos mucho más y necesitamos establecer estos lazos y necesitamos tal vez conversar más que nunca. Por eso, gracias por habernos abierto este espacio de tus sentimientos, de tu vida, de tu intimidad, porque yo creo que hoy es más necesario que incluso que antes. Así que gracias, Paulina. Y a ustedes también, gracias por volver a recibirnos en sus casas, por estar junto a nosotros en este ya regreso de este espacio que se llama CNN Íntimo. Muchas gracias.